Tenemos la más maravillosa de las columnas. Sí, porque tenemos una columnista en este show radial que es amiga de los famosos, que es, ¿cómo decirlo, no? La one. La one and only. La más sensual de la radiofonía argentina es la gran Galita. Hola, Gali. Buenas noches, América. Está censurada, no me la censuré. Sí, Gali. Ay, Dios. ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¿Con el que dijo que llamaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¡Oh, yeah! Me gusta, me gusta, me gusta este arranque de columna. ¿Cómo estás, Gali? Muy bien, ¿usted? Muy bien, no tan bien como vos, se te ve radiante. ¿Qué estuviste haciendo? Nada. Estás regia. Está muy regia, ¿no? Regia. Está como tiene un brillo especial. Diosa hoy. Única, bonita. Es probable. Sí. ¿Ayer tuviste una cita? ¿Qué comiste anoche? Che, ¿qué sabes? Para. Vamos a lo importante. ¿Qué sabes? Sí. De tu prima. ¡Ey, ey! ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué data tenés? No, sé poco y nada, porque no ventila tanto. ¿Vieron? Sí, es medio canuta con la info. Sé que hay que llegar y sacarle info. Sí. Sí, sí. A mí me ventiló bastante. ¿Te ventiló? ¿En serio? Sí. La vi acá, la trompa. Mira, te quiere hacer sentir. A mí me ventiló bastante. Está bien que yo me volví inquisitiva, pero. Sí. Siento que le llegó un mensaje a las 9 de tuyo, ¿puede ser? Sí, le llegó, sí. Lo sentís. Mira qué perceptiva. Sí, qué perceptiva, estás. ¿No? Sí, qué perceptiva. Wow. Que está. Wow. No, creo que todo bien. ¿Todo en orden? En popa, dicen. Bien, declaraciones muy jugadas de Galita, la verdad. Muy, muy jugadas. Yo estoy muy bien. Mi prima creo que está muy bien. En definitiva, estamos bien los 33, ¿no? Básicamente. Estamos bien los 33. Y vos estás bien, tu prima está bien, qué comiendo bien la risotto. Familia. Muy bien, la familia. La familia. Hoy se vacuna tu tía, la segunda dosis. O sea, la familia está muy bien. Más le vale. Sí, bueno. No sé. No la amenaces así a tu tía, pobre. Debe estar en la inminencia de vacunarse. No empecemos mal. A ventilar los problemas familiares. Te pido, por favor, que nos cuente qué pasa con la familia del espectáculo El Chimento y el Corazón. ¿Qué sucedió esta semana? Bueno, vamos a arrancar por Esas la Voz. Bueno. Resulta que en La Voz ya terminaron los knockouts y están los playoffs. Sí. Me amo porque, claro, es como... Un Power Ranger. Todo ring. Es como boxeo. Es como boxeo. Sí, es raro. Es violento. Conceptualmente es muy violento. Es violento conceptualmente. Sí, ¿no? Sí. Es violento conceptualmente. ¿Y se acuerdan que había un problema con una participante que dijo no, porque no ensayé, porque la otra estaba enferma, sí, y no sé qué, obvio. Y se repicó. ¿Cómo olvidarlo? Finalmente, o sea, como estuvo todo muy mal, Mau y Ricky eligieron solo a una. Y después en la otra, pues no podían elegir a las dos. Okay. Y en la otra, como que eliminaron, en el otro round eliminaron a la siguiente. Sí. Montaner la aceptó para su equipo. Y cuando vio que todas las cosas que le dijeron, como que bardió a toda la producción, al siguiente gala la echó. Y sí, tomá pa' vos. Era todo risas hasta que... Lo habíamos cantado un poco hasta que dejó de serlo. Sí, sí. Sí. Qué mal. Y sí, bueno. Se lo buscó también, ¿no? Sí, o sea, lo que la piba alegaba que obviamente la producción edita lo que le conviene, pero sí, obvio, vos también estás aceptando que estás entrando un reality. Después vemos y podemos quejarnos. Es como casi una obviedad, pero bueno. Claro, bueno. Así que en eso La Voz empezaron los playoffs, que son que los 8 participantes que quedaron de cada equipo, sí, cada uno tiene que elegir 4. Sí. Sí. Cada coach ya no pueden robar más gente. No. Ok. Y bueno, nada, y en algún momento después esos 4 compiten entre todos y después sale el ganador de La Voz. Y se armó, abrió Lali con su equipo cantando tipo... What? Claro, porque abrió cantando un tema ella con todo su equipo. ¡Ay! Los playoffs. Reina total. Reina divina. Reina acá total, la vemos con su Lali. Pelo rosado. Vamos, porque lo rehacen esto. Cada equipo canta con sus coach. ¿En serio? ¿Todos van a hacer esto? Sí. Mira qué bueno, me gusta. Me gusta, ¿o no? Te dan la posibilidad. Sí, grande el equipo que le quedó a Lali, ¿no? Y 8 personas. Ah, 8 personitas. ¿Estaba bien? Sí, es que ¿ese es el número? Sí. ¿Y si ese es el número? Son un montón, muy bien.
Pensé que ya quedaban menos en esta instancia. No, no, de las 8 eligen 4 y de los 4 después compiten entre todos los equipos. Primero es competencia equipo dentro de tu propio equipo y el coach decide, después es entre todos. Ok. Así que bueno, nada, ahí está la voz. ¿Tenés, Gali, alguien que vos pienses que va a ganar? ¿Tenés un candidato? Santi. No. Santi me gusta mucho. Santi es este chico de naranja. De naranja. Ah, mira. Que la rompe toda. ¿Ah, sí? Toda. Tiene mucha actitud. Sí. Mira qué bien, ¿eh? Me gusta. O sea, seguro en el team de Lali gana ahora. No sé si todo. No. Si gana toda la competencia. Bien. Ok, así perfecto. Que bueno, nada. La voz está ahí. La voz re tranqui. Tranqui. Necesito más mugre. Necesito más basura. Necesitas la voz me la baja mucho, sí, la voz. Sí, es muy. Sí, muy hay bajadora. Mucho conflicto. Y cuando hay, se resuelve muy rápido. Solo quiero decir que que después de la voz va a venir Bake Off. Pero es tipo nombrarlo. Simplemente porque no es que. No es famoso, no es que va a haber gente famosa, es el reality y empieza en septiembre. Una vez que termina la voz, empieza Bake Off y la idea es que después de Bake Off venga el próximo MasterChef. Ok, Bake Off va a tener el formato que se inventaron para MasterChef, que es una trucha de esto de que sale el lunes a viernes, porque el original sale solo los domingos. Sí, no, va a ser la truchada. Va a ser la truchada esta para estirarlo. Pero con esto le vienen ganando fuerte a... ¿A quién le vienen ganando oferta? A ver, ¿a dónde nos vamos? Ah, vamos a ir para un lado que yo conozco muy bien. Antes déjame que te lea este mensaje de la Chipi que dice, Chipi, el pelo de la Sole es como el del Diego, como el de Diego Peretti en el Reino. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Fina observación. Porque de la Chipi. Porque cuando es verdad... Se dice. Cuando es verdad. Las verdades las decimos en este programa. Muy bien. La verdad es que aquí, con quien está compitiendo y le está ganando es con la Academia, con la Academia. La Academia. Bueno, resulta que la Academia entraron en el último ritmo. En el último ritmo fue cumbia. Entraron nuevos participantes. Entre ellos, Ariel Pucheta, que es el actual cantante de Ráfaga, pero fue al principio, lo dejó, estuvo Rodrigo Tapari, después se fue Rodrigo Tapari a hacer su vida solista y volvió Ariel Pucheta, pero entre ellos está todo medio muy mal. Y Tinelli los juntó en la pista de la Academia. Me estás jodiendo. Te juro, por supuesto. ¿Con su consentimiento? Sí, obvio. No, o sea, cada uno con su pareja diferente de competición. Pero nada, y ahí les preguntaron, che, ¿cómo están? No, nos amigamos acá. Como que no les salió porque quería picante. Él quería que se agarren a trompada. Sí, quería picante y no pasó. La verdad que tal como dice el tema, tal como dice la banda, Ráfaga, Ariel Pucheta se fue. O sea, hizo la cumbia, quedó sentenciado, fue a duelo, se fue. No. O sea que estuvo solo un ritmo. A Rodrigo Tapari le fue muy bien. Rodrigo ya hizo el cantando el año pasado, pero... Y ahora en la cumbia tuvo un re buen puntaje, pero bailó bastante bien. Ariel Pucheta, la verdad que... Está difícil. Es medio de madera, ¿no? Es medio de madera. Y era hermoso porque todos esperaban, no sé, que el polaco baile re bien, que todo. Y como que canten cumbia no significa que baile claro, bien. Claro, no tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver. Cuestión que entre Jujuy, el jurado, están haciendo unas cosas rarísimas. Esto es lo que yo estoy indignada con en el cabezón. Ay, a mí me aburre tanto todo lo que tiene que ver con la Academia. Ya no puedo ni prestarle atención de lo que no entiendo, no tiene sentido. Me chupan un huevo todos los que están. Cada vez son menos famosos los que están. Cada vez conozco menos gente. Cada vez como entiendo menos lo que pasa en la... No, sí, no. Aparte, lo del sinsentido que yo siento que está todo bien, Marce, pero te está yendo al carajo, es que en un momento pone que la definición la hace el público. En un momento, como los programas los quiere grabar para irse de fin de largo o porque conviene, obviamente, grabar dos o tres galas seguidas, el duelo eligen, el jurado elige quién quedó eliminado. Entonces, nunca sabés si contás con el voto de la gente, si no contás con el voto de la gente, y en la parte que la gente se siente parte, diciendo la gente, me siento... Santilli. Sí. Santilli. ¿Te estás por candidatear a algo, Galeta? ¿Querés contarnos algo? Decilo. Soy el colo Santilli. pero como... Pero como quiere la gente, ¿no? Bueno, como quiere... No, los espectadores, voy a usar mis términos. Me gusta. Los espectadores no saben si son parte o no, porque tipo, ¿voto o no voto? ¿Estoy o no estoy? ¿Entendés? Después los duelos son los que ¿no? se le canta el culo. Qué crisis tan grande. Tan triste. No, yo la estoy pasando re mal, boludo. Claro, Gali, pobre vos, amiga. Aparte, el duelo es cualquier cosa, ¿entendés? Jujuy Jiménez bailó un baile del Diablito Jujeño, ¿entendés? Cuando bailaron cumbia, o sea, cuando van al duelo... Quiero decir que le chupa hasta Tinelli tanto un huevo el programa que mirá cómo va vestido. Jamás en la vida fue tan informal... Sí, sí.
Siempre fue de traje. En chancleta. Fue de traje todos los años. En pijama y chancleta. Está literalmente en pijama prácticamente. Sí, parece... O sea, más demostración de que le está chupando un huevo su propio programa no existe. No, es terrible. Aparte dice, bueno, y el duelo es lo que cada uno, cada participante quiere porque es una academia. Acá hacemos como que quiere justificar que hacen una un chori, lo que se les canta al culo, simplemente porque no. Ya no hay ni pro, es como, che, bueno, vamos y vemos lo que pasa. Es improvisación absoluta. Pero siento que esto te va a enganchar, Tuti. Siento que esto te va a enganchar. Esta parte es que creo que es la que a vos te va a hacer. Estoy open. Que puedas verlo. Sí. Es que se viene la salsa de tres. ¿Qué significa? Sí. Que cada participante invita a una tercera persona a bailar la salsa de tres. Bien. Ya arrancó ayer. Ahora vamos a ver con quién bailó Cachete Sierra, que fue increíble. Pero, ojito, porque Mariano Martínez se suma en la salsa de tres a la dupla de Luciana Salazar. Me vuelvo loca. Así que ahí vas a tener mucho material. ¿Cuándo y está? Espero que ¿cuándo la semana está? Que viene me digas qué opinas. Eso. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo bailan? Puede ser hoy o puede ser la semana. No, bueno. Viste que capaz están anotados. No se entiende un choto al final. Estoy pensando en decir la barba que en vez de ver a Cruz nos quedemos mirando. Me gusta. La a ver si pasa. Nada, después lo pones en YouTube. A ver si y, pasa. Bailó Cachete Sierra con una nena. Sí, que ¿quién es? Muy conocida en las redes porque baila, tiene 9 años y baila. Pero nos pasa increíble. El trapo a todos. O sea, increíble. Es lo más esta nena. Es lo más. Y Cachete, después de pedir un montón de permisos, por supuesto, porque es una menor, está en televisión. Y casi que fue a ensayar 1.000.000 de horas. No, no saben lo que la rompió esa la nena. La rompió, ¿no? La rompió toda, el jurado. Pampita llorando, onda. No, a la mitad de la canción Pampita se quebró porque obvio... Lo loco es tipo que tenga 9 años, que baile. Es impresionante. Los dioses, pero que sepa, tenga tan en claro. Baila mejor que la bailarina profesional. No, es impresionante lo que baila y la onda que tiene. A mí me recontra parece a veces en las redes. Y como el carisma, ¿no? Como siempre sonriendo, ¿no? Muy pilla. Se le nota muy pilla. No, la rompió. Obviamente la rompieron. Lo que tiene esta pareja, la de Cachete. No hablo de su vida sentimental, hablo de su vida profesional. Es un amor, Cachete. La verdad, cada vez me cae mejor. Es un amor. Cada vez me cae mejor, ¿quiero decir eso? Yo desde que no se subió al tren de Galita, yo lo aborrezco a Cachete, déjame que te lo diga. Lo aborrezco y si me lo cruzo, le voy a poner los puntos sobre las íes. Me parece un amor de persona, Cachete. Para nada me parece un amor de persona. Hay algo que hay que reflexionar. Y voy a hacerme la Ivana Nadal. Me gusta. Me gusta. Me encanta este momento. Pero yo siento que a veces hay personas con las que conectás y está todo re piola y te querés tener hijes. Por ejemplo. Yo no, pero... Ni en pedo. Pero Cachete no le pasó conmigo y lo acepto y entiendo. Pero capaz con su chica, con Fiorella, se pone de novio. Es una persona que es difícil de... No hay que estigmatizarlo. Cuando le pinta quiere estar de novio y cuando no le pinta no. Tipo, ¿cómo se nota que querés dejar abierta esa puerta? Porque la verdad que yo se la quiero cerrar. Sí, bueno, paren, quiero saber cómo le fue a este trío. Ganó, 10. Claro, sí, obvio, 10, por supuesto. 10, 10. Che, quiero saber una cosa, una infidencia. Me contaron allí que el locutor del programa va a participar de la salsa para tres, o no sé cómo mierda se llama. Salsa de tres. Un guisito para tres con Sofía Jujuy Jiménez. Y al parecer le faltan unos 200, 300 años de deconstrucción al muchacho y estaría siendo un poquito jede. El locutor del programa, viste que los programas estos tan antiguos tienen un locutor. Sí. Que es el que mientras habla Tinelli dicen, ¡ay, pero claro, Bardero! Está reemplazando. Yo pensé que esos eran los boludos de que quedaron tipo Larry de Clay. Tiene como 12, pero además hay un locutor institucional que es cuando hay un PNT, ponele, comprate estas gafas, morondanga. Perfecto. Eso lo hace el locutor. Bueno, el locutor va a bailar con Sofía Jujuy Jiménez cuando sea el baile para tres. Mirá. Sí, el locutor es Martín y está reemplazando a la nana Fraudale, que por el tema de coronavirus no volvió porque cuida a su madre y no quiere contagiarla. Uh-huh. Y le tiró los tips. No es que solamente va a estar en la salsa de tres. Intentó levantarse a Jujuy Jiménez por Instagram. Pero de la peor manera del mundo. De la peor manera, onda. La peor manera, bebita, cosas así. Le habla y le dice, decir una cosa. Bebé, mi amor, bebé, le dice. Además de que es un imbécil de mierda, quiere decir, hay que tener mucha, mucha autoestima para querer levantarte a Sofía Jujuy Jiménez, que es la ex de Del Potro. No, o sea, ahora cambió de rubro, ahora sale con listas. O sea, está saliendo un chico. Por eso, el locutor de Showmatch.
No, y aparte papi, tiene 24. Ponete la pila, pa. Aquí claro. Tiene casi 30 y dijo, no puedo. No se, cagó de se cagó de risa. Y la piba habla y le dicen, che, no sé, están desubicados, boludo. Y él dice, pero mira la carita que tiene. Piña. Bebita, mi amor. Bebita, le dice, mi amor. ¿Quién te conoce, amigo? Bueno, igual tampoco que nos sorprendamos, es el locutor de Showmatch. Bueno, es que claro. No es el locutor. Hay muchas chances de que se quiera colgar de la fama de Sofía Jujuy Jiménez y que haga todo esto para tener su lugar, no como locutor, sino como integrante. En fin, te traigo esto ahorita porque quería poner un poco de picante. Porque me está trayendo todas cosas muy lindas. Sí. Ganó tal en la voz. Hay una nena que baila hermoso. Todo lindo y divino. Muy aburrido esto. Y ese no es el mundo del espectáculo que a mí me gusta, Galita. No. Contame algo más mugriento, algo con grasa. Algo más mugriento. Hay dos cosas que me preocupan mucho. ¿Qué? Hay dos cosas que me están destruyendo. ¿Qué? Wow. Una... es el drama. ¿Cuál? De Vicky Tsipolitakis. Es tremendo, chicos. Es tremendo. Gali, es contame tremendo. Eso. No ¿vos solo sabés? Quedó en pedir canje a un supermercado. O sea, no bastó con eso. Aparentemente no. En realidad, ella cuando sale con este hombre, ni el nombre voy a decir, es estúpido. Pero se casa muy enamorada. Muy enamorada. Tienen un hijo. ¡Coperón! Todos sabemos que no es verdad que está enamorada y todos sabemos que se casó por la guitarra. Boludeces no. Boludeces no. Boludeces bueno, no. Cada uno con sus creencias. Boludeces no. Fue hermoso porque ella, con toda la ilusión del mundo, dejó la casa de sus padres y se fue a vivir a un recontra departamento, remil cheto. Pobrecita. Sí, pobrecita. Una angustia. Una angustia, loco. Para criar a su hijo con este hombre nefasto. Hombre. Muy parecido a Perón, hay que decir, ¿eh? Muy parecido a Perón, el muy señor. Muy parecido a Perón. Muy. Banquero él. Denunciado por violencia de género, hay que decirlo. Agradable sujeto. Muy simpático. Cuestión que a Vicky Cipolitakis que se le estaría complicando, o sea, no como a vos pronunciar su apellido. Claro. Les pido que tengan piedad con gente que duerme poco. O sea, tenés razón, ay, perdón. Es verdad. Ay, te pido mil disculpas. Blanquemos. Un poco solidarias. Tenés razón. Blanquemos. Sí. Perdón. Gracias. Es hora de que se hable de estos temas. Tenés razón. O sea, hay algo que uno no hace... Mala mía, amiga. No, perdón. Mala mía. Te pedimos mil disculpas. Pero Vicky Cipolitakis... Bien. La estarían por desalojar... ¡Upa! Desalojar de su departamento, pero obviamente no paga el alquiler, porque claramente el alquiler... Igual no la demandan a ella, sino a él, porque el alquiler está en nombre del chabón. Bien. Sí. Pero, porque nada, no paga, pero está... O sea, es un alquiler imposible, para no es que... Bueno, uno se puede mudar, digo, no está bien y es claro. Verdad que... justamente, digo, dentro de los divorcios, lo que se intenta garantizar, sobre todo cuando tenés un ingreso, como tiene claramente el ex marido de Victoria Tsipolitakis, la persona en cuestión tiene la obligación de garantizar que la madre, digamos, con tu hijo, viva en las mismas condiciones que vivía cuando estaban juntos. Claro. Eso es parte de las garantías que tiene que tener, que tu hijo pueda vivir igual de bien que cuando vivía cuando vos eras parte de la casa. Y eso, bueno, el chavo no lo está garantizando. Eso no lo está cumpliendo. Obviamente están en juicio, o sea, en el medio de un juicio. Pero bueno, todo esto, el dueño quiere, bueno, pagame. O sea, el que sea, me paga. Quien carajo sea porque me tiren unos mangos, dice el dueño del departamento. Así que está todo re mil mal. O sea, bastante mal. Y ella no se puede ir porque no tiene plata. Porque ella se dedicó a criar a su hijo. Claro. ¿Sabes cuánto pero pide no se, por mes? No se puede ir a uno más. Más. Bueno, eso es lo que le dicen, ¿no? Pero ella lo que hace es pedir... Ella dice que... la manutención de su hijo cuesta $10,000 por mes. Mi hermoso. Ese es el número que ella sostiene ante la justicia, que es voy lo que a la. Tener un pibe. Ya, dame dos. dame dos. Que si es dentro de lo que tiene que le corresponde pagar de la cuota al padre, me parece excelente. Sí, lo que le corresponde es que la ponga. Me parece perfecto. Ahora digo, dentro con esa plata, pues sos vos sola con tu hijo. Digo, no es que vas a vivir en peores condiciones por vivir en un lugar que puedas pagar. No hace falta vivir en una mega mansión vos con tu hijo. Bueno, anda a vivir en un departamento lindo, cómodo, pero que... $500,000 por mes sale el departamento. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido. Y lo paga en dólares. O sea, sale $2,800 por mes ese departamento. No tiene sentido sostenerlo, ¿no? No tiene sentido. Y en expensas, solo en expensas debe $600,000, Vicky. Jodido ahí. Ya me bajé de ahí. No ya me bajé de tener un pibe, pero después me voy a bajar de alquilar. De alquilar en ese lugar. Tremendo. Bueno, esa fue una de las polémicas más grandes de la semana, ¿no? No, muy fuerte. Muy fuerte. Yo siempre estoy del lado de Vicky Tsipolitakis de la vida. Yo también. Diga, no, la verdad, muy cheta boluda en este parte caso. Aparte de última, volvete a vivir con tus viejos. ¿Quién no se volvió a arreglar? Arre.
Sí, volvete a ver que es lo más lindo que te podemos recomendar. Lo mejor que se puede pasar sí, en la vida. Total, total. Lo mejor. Lo mejor igual no es eso, Gali. Es que vos siempre para terminar tus columnas nos traes algo muy picante. A veces es un montón, a veces es un... Vos solés sorprendernos. ¿Qué nos trajiste para hoy? Estoy devastada. No, ¿por qué? A ese level. Porque odio cuando una historia de amor se termina. Y no me digas. Una historia de amor se terminó. Opa. ¿Cuál? Silvia Zuller. No. Dejó a su novio. No. Perdón la pregunta que voy a hacer, es nefasta, pero... ¿Está viva Silvia ¿Vivos, diría Susana? ¿Vivos? No me digas. Reflashé que estaba muerta, fuera de joda, Relación que arrancó en la pandemia, a distancia, con los cuales no pudieron realizar el sin distancia. Che, qué divino, qué precioso es el novio de Silvia Zuller. 23 pirulines yendo, tiene, ¿eh? 23 pirulines. Pero yendo, ya. Dame dos estamos, también. Yo no estoy para robar tanta edad. Claro, es mucho, ya. Yo, es mi elección personal, respeto... Barba tiene 26, cambiarlo por uno de 23 no me parece tan grave. No, a vos no te cambia tanto. No pasa nada, pero para mí un más 20, ya el 25 cambia un poquito y decís, bueno, para arriba vamos. Y Silvia lo más que duplica en edad, lo triplica casi, porque ella tiene casi 60 y 60 y por ahí, pero, y él tiene 23, ¿entendés? Pero está muy bien, yo creo que está muy bien. No, mientras sea legal, está todo bueno. Claro, el límite es la legalidad. Claro, sí, el límite lo dicen los jueces, no lo decimos nosotros. Exactamente. Lo dice la justicia. Más 18. Claro. Cuestión que lo dejó y se terminó porque, bueno, ¿por qué? Ellos cuando arrancó la pandemia se empezaron a hablar mucho. Qué tupé igual Silvia Zuller dejar a este pibe. Igual vos sabés cómo se conocieron, ¿no? Sí, claro. No. Contanos, Gali, ¿vos sabés cómo se conocieron? No sé nada porque te estoy diciendo que estaba muerta. Radio. O sea, imagínate que no sé el del novio. Por una radio, a ver, para Patorre, no sé, a ver. Yo tengo mi data, mis fuentes, sí, me cuentan que... Mi fuente es Silvia Zuller, déjenme que les diga. Y me cuentan mentira. Que se conocen... No, es real. Sí, mentira. Te paso el teléfono de Silvia Zuller. Somos ya. Todos amigos. Ya te lo paso. Silvia es muy accesible. Lo que tiene Silvia es que también tiene muchísimas ganas de generar dinero. Hoy vive en un monoambiente de 55 metros cuadrados, lo que vendría a ser más un loft que un monoambiente, que consiguió alquilar a partir de un negocio que ella hizo, que es el de videollamadas por dinero. Entonces vos querés hablar con Silvia Zuller, te haces una videollamada y le pagás, tiene un precio por minuto. Entonces vos le charlas y este muchacho que era... Es como un ciber. Como un ciber. Un ciber Zuller. No. Un ciber Zuller. Eso es. El ciber vos pagabas por minuto. Y acá pagas internet. También por minuto. Es espectacular. Pero por Zuller. La verdad es tremendo. La admiro, Y este pibe era fanático de Silvia Zuller cuando era niño, cuando tenía 10 años. Entonces dijo, si Silvia Zuller ofrece este servicio, yo también. Y así se conocieron y pegaron onda. Y pegaron mucha onda, sostuvieron la relación mucho, digamos, sí. A distancia. Por videollamada. Terminó la pandemia. No terminó la pandemia. Pero se empezaron a habilitar un par de cosas. Él vive en Uruguay. Sí. Y como que... Está recontra cerrado Uruguay. Le está dando un toque menos de bola. Se estaba juntando con sus amigues. Y un poco sí. Y es un bomboncito. Sí. No creo que esté sin mojar la chaucha mucho tiempo. Claro. La chaucha es mi abuela. Ahí tiene una galletita y hay muchas meriendas alrededor. Lo que me parece un montón... Sí. Es que Silvia, dos de las razones por lo que los dejó fue porque no terminó el colegio. No. Y porque no se sabe los continentes. No, que es casi, bueno, casi la misma. Es casi la misma. Banco. La misma. El mismo una motivo. Cosa lleva a la otra, por supuesto. Pero sí. Silvia, pregúntame los continentes. Ahora no sé si te. Pero Silvia, decíle vos cuáles son los continentes. Explícale, enseñale. Sí. Y seguramente tenés mucho para enseñarle. Ah, sobre todo. Además, tiene 23 años. Si vos me decís, che, tiene 40 y no se sabe los continentes, te digo, me da un poco de rari. Pero 23, qué sé yo. Claro. Uno está pensando en cosas más importantes que los continentes. ¿Y esto lo dijo públicamente? Lo dijo públicamente. Qué cruel, Silvia. Siempre fue un poco cruel también. Sí, cuando se pelea es muy cruel. Sí. No hace falta exponerlo así, ¿viste? Por ahí dicen que te dijo que... por burro no está bueno. Ya lo aburría el pibe, dijo. Así, en público. Sí. Para mí está celosa y dolida. Sí, para mí también. Nos compadecemos de Silvia. Yo como que se perdió el encanto del primer tiempo. Bueno, todos. Hello. Claro, bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida ¿qué tal? A la vida normal de la gente. ¿Qué es este video que estamos? Quiero escucharlo hablar. No es tan lindo. Pensé que era más lindo. Fue una separación, se terminó, ayer le sirvió, a mí también me sirvió. Voy a seguir estudiando, preparándome para en la vida ser alguien y no tener que hacer quilombo. Sí, la foto era muy linda, no es lindo. Medios. Pero por mucha supuesto. Gente hace. Pero ya está, se terminó. ¿Qué? Ya está. No, es un drama. Nada. No existe, pues ya está. Nada, no, 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 es mentira. Una vida por delante. Todo cierto.
Che, tremendo testimonio, ¿eh? Tremendo testimonio, Gali, gracias. Que... Está, y el tema no iba a hablar más. No, olvidate. No, yo estoy estudiando y para prepararme. No, yo y a pesar de todo lo que dijo sobre mí. No, ¿qué dijo? Yo soy un caballero y lo que dije en su momento... Sí. Lo sigo sosteniendo. Bueno, muy bien. Se habla muy bien de vos. Habla muy bien de vos. Así que ahora me despido. ¿Vos también te despedís? ¿Se despide así, Galita? ¿Así termina este show radial? No con... es ningún drama. Sí. No, no voy a cambiar de opinión. No llores, Galita, porque un amor se termina. No llores, amiga. No se puede así. No se puede. Para mí sigue siendo una buena persona. No, seguro. No, bueno, igual. Seguro. Pará, también está seguro que sí. ¿Qué? ¿Qué? Tremendo. Bueno. La está viendo tu una mujer que sufrió, ¿verdad? Mucho. Sí, se sufrió un montón. Basta, es muy difícil. No puedo concentrarme para hacer mi despedida, loco. Eso, Galita, despedite de la por gente. Las 3 de la tarde. Por eso, despedite. Bueno, nada, les mando un beso, que tengan buen fin de... No, no fue un drama ni nada, simplemente la gente se separa. Gali, dormí un poquito más, me parece, ¿eh? No está bueno que vengas por tu salud, así. Claro. Por tu salud. La próxima más descansadita. Voy a seguir estudiando. Seguí siempre como sos. Vos tenés que seguir siendo como sos. Por cosas que le pasaron. Claro, por cosas que te pasaron. Basta. Así. Gracias.